Viste, acá aparece la bombonera y allá encima vino Carlito y vino Jelisi. ¿Cómo va el equipo de eSports? Hablá con el Kun, viste que el Kun se vino para acá, armó crew, las oficinas, hablá con él para pedir consejo. Diego, yo muchas gracias por tu tiempo. Diego, pasó, mañana se cumple un año del torneo que te hice la nota acá afuera, te agradezco muchísimo públicamente, pero bueno, ya te lo dije la otra vez. ¿Qué significó ese torneo? Fue espectacular, ya pasó bastante el tiempo y en el tenis no te podés quedar ahí, pero fue uno de los logros más lindos que tuve. Acá qué lindo con Guille y Coria, viste, está emocionado, ¿lo gastan a Guille? Que se emociona, viste, con el himno. Es lindo que se emocione, todos nos emocionamos, él se emociona porque es el capitán, está el hermano, la familia, volver a una cancha de tenis, así que es lindo para él. ¿Qué balance hace, si querés vamos caminando, qué balance hace este año, no? Que arrancaste muy bien con la final en Río, la final en... Acá también con Casper ahí, que se dio una final durísima. Sí, muy bien. La verdad que bien, ganando muchos partidos, que eso es un poco de lo que vivo yo y lo que intento hacer siempre. Así que nada, lo importante es de la misma manera, seguir ganando partidos, intentando seguir jugando bien y eso es lo mejor que puedo hacer. Viste, acá aparece la bombonera y allá encima vino Carlito y vino Jelisi. ¿Pudiste hablar con Carlito? Ahí ¿cómo está? No, porque jugué y después me fui y ellos se fueron ahí cuando terminó el partido, pero nada, siempre es lindo tener ahí Bostero cerca. Yo te agradezco mucho por tu tiempo. La última, ¿cómo va el equipo de eSports? Hablá con el Kun, viste que el Kun se vino para acá, armó crew, las oficinas. ¿Hablás con él para pedir consejo? No, de hecho, hablamos sí muchas veces, pero bueno, nosotros también nacimos antes que ellos. Pasa que ellos son una organización muy grande por lo que genera el Kun. Pero la verdad que bien, nos divertimos mucho y es para pasar un rato el tiempo, pero muy bien. Yo sos un fenómeno, muchas gracias por tu tiempo. Te estaba esperando, muchas gracias. Chao.